Bien, hora de comer el postre. Acabamos. Vamos, gente. Tengo que llevar a mis hijos a la cama. El cultivo de calabazas en Alaska es más difícil que en otros lugares. Como saben, nuestra temporada de cultivo es corta. Las calabazas son plantas de clima cálido y deben ser cultivadas en espacios cerrados. Probablemente están un mes bajo techo antes de que puedan estar al aire libre. Esto es un invernadero y lo usamos para extender la temporada de cultivo. Podemos cultivar casi un mes antes acá adentro y cultivar un mes después en el otoño. En este invernadero se cultiva en la tierra y no en mesas, como en un invernadero común. Y otra diferencia es que no hay calor artificial, y en otros invernaderos sí lo hay. Una vez que deja de hacer frío, plantamos las calabazas en el invernadero. Luego esperamos a que empiecen a producir flores. Iré a ver las calabazas para distinguir la flor macho de la flor hembra para polinizarlas. Como las calabazas están en el invernadero, no pueden ser polinizadas por abejas porque no entran acá. Las flores macho tienen tallos rectos y las hembras tienen un bulbo justo acá, que es el comienzo de una calabaza. Solo hay una forma de hacerlo. Agarro este polen de la flor macho y lo froto en la flor hembra. Acá vamos, muy bien. Es lo que hace un abejorro. Debo controlarlas casi todos los días porque es muy fácil no ver cuando la flor se abre y una vez que se cierra, se terminó. En otoño, cosechamos las calabazas. En los climas más cálidos se ponen de color naranja, pero acá no tienen tiempo suficiente, así que saco las que están verdes de la enredadera, las llevo adentro y dejo que maduren. Oh, huele muy rico. Estoy muy emocionada. Al fin pude hacer la tarta de calabaza que he estado planeando desde la primavera. Ansío mucho la llegada de Acción de Gracias todos los años porque es el verdadero fruto de nuestro trabajo. Todos hemos trabajado muy duro para esta maravillosa cena. ¡Voilà! Eso. ¿Puedes servirme otra porción? Está deliciosa. Gracias. Está muy rica. ¿Sientes el coma alimenticio, Avin? Empiezo a sentir el coma alimenticio. Las fiestas son muy importantes en la granja. Salimos de casa, nos juntamos con la familia y hablamos sobre las novedades y escuchamos las historias de todos. Todos invertimos mucho esfuerzo en este día y todos trabajan duro para cultivar y cosechar, ir a cazar y criar animales. Trabajamos todos para el Día de Acción de Gracias. Estoy agradecido por el hecho de haber sobrevivido otro año. Agradezco a la tierra por habernos provisto de comida. ¿Alguien quiere un trozo de pastel? Yo ya comí, sí. Yo quiero un poco. Qué bien. Muy bueno, Bonnie. Muy sabroso. No se puede comer así todos los días de invierno, pero es una oportunidad para que todos traigan algo para compartir.